the United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability of default. After several years of wealth and contentment, Western society suffered a shock in late 2008. Countries began to panic, and citizens awoke from a long and peaceful sleep. The party was over. So governments used their resources, promising to fix the situation. However, having spent billions and having intervened without hesitation in all sectors of the economy, the problems have only worsened. The media, university classrooms, the most diverse political forums, and of course ordinary people have all cited diverse causes for the origin of the Great Recession. Greed, a lack of regulation, the mere occurrence of recurring cycles in the economy, all with a common origin. The blame lies with capitalism. The market, giving excessive freedom to citizens, has led us to this. What part of this statement holds true? Is it really the free market that is responsible for the greatest economic crisis of the modern era? Moreover, is there really a free market in today's society? No vivimos en sociedades de mercado, vivimos en unas sociedades que son híbridos de libertad y de coacción. Todas las sociedades son así. Echarle la culpa de la crisis al mercado es ignorar la realidad. Esta es la realidad. La sociedad y la economía están muy intervenidas, particularmente en los sectores que entran en crisis, como fue la construcción y, por supuesto, el dinero. Since ancient times, economies have experienced sudden periods of strong growth, followed by stagnation and crisis. This phenomenon, known as the economic cycle, not only has conditioned the development of different societies, but from its continued recurrence, has made them get used to it. Today, people are more familiar than ever with terms like economic crisis or inflation, and they assume its inevitability. However, are these inevitable economic cycles? Is capitalism really to blame for these unexplained episodes in which everyone seems to be incredibly wrong? These questions are not merely academic. People need and deserve to know the answer, especially when they are paying the consequences in such a dramatic way. Es importante entender que si hay un sector intervenido en las actuales economías es el sector financiero y bancario, y que por tanto la crisis que actualmente nos asola no es una crisis de la economía de mercado, sino todo lo contrario. Aquí lo que sucede es que vivimos en una época de socialismo monetario absoluta, ¿no? Empezando porque el Banco Central es un monopolio público, porque el dinero o los pasivos que emite el Banco Central no son convertibles en nada, ni siquiera en oro. I think we live in a sort of modern, technologically advanced manifestation of the Soviet Union, actually. I think it's much more like that. It's very central planning controls everything now. All the power has been centralized, you know, in the US at a federal level, in Europe at a federal level. So I think that, that there really are no free markets anymore, just interventions. Luego tenemos un órgano de planificación central, tenemos toda una maraña de regulación administrativa que establece o regula minuciosamente el comportamiento de los agentes financieros y un dinero público. Si esto es una economía de mercado, pues que baje Dios, venga y nos lo explique. Esto es socialismo puro y duro en pleno siglo XXI. If the free market doesn't exist, it clearly cannot be guilty of these ongoing cycles of boom and recession, and consequently of these economic crises. Therefore, we will have to look to the opposite theory. That is,
economic crises are the result of government interventions in the economy. This singular argument is exactly the one advocated by the so-called Austrian School of Economics, and despite attempts by the majority of the academic class, it has been repeatedly confirmed by reality to the point of making it the economic theory on the rise. The two key elements to explain economic crises are money and banking. Despite successful attempts to corrupt both concepts, it is important to know what they are or what they should be. Bueno, el dinero se puede definir como todo medio de intercambio que es común y generalmente aceptado. Y su papel en la sociedad es clave, porque es lo que permite hacer frente a la incertidumbre inerradicable respecto de lo que va a acontecer en el ámbito económico el día de mañana, en el futuro. Sin el dinero solo había trueque y eso reduciría muchísimo las cantidades de intercambio. Volveríamos a un nivel de subsistencia, cada uno producía la mayoría de las cosas para él solo, porque existe la problema de la doble coincidencia de necesidades, que yo tengo que buscar a alguien que tiene lo que yo quiero y a su vez esta persona tiene que querer lo que yo le puedo ofrecer. Entonces, sin dinero es muy, muy difícil. Money. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. It is no exaggeration to say that money is the key institution for the development of any society. For its emergence, no forced mandate by political powers was necessary. Other major institutions, such as language or family, money emerged spontaneously when individuals realized that bartering was a major impediment when making trades, and from the consequent need for an indirect means, which we now know as money. After a long evolution, the means spontaneously chosen by the people turned out to be gold, which remained up until the 20th century when political power permanently ended its use, a required step for consolidating the fraud in which we are immersed. Los bancos son o deberían ser intermediarios de crédito, ¿eh? Para los ahorros de la gente. Reciben por un lado ahorros de muchas personas, a lo mejor cantidades pequeñas, y luego lo pueden prestar a empresas grandes cantidades o hipotecas, y así diversifican el riesgo y son intermediarios de ahorro y inversión. Banks are companies whose function, among others, is to serve as intermediaries between savers and investors. In exchange for interest, savers interested in something more than simply depositing their money allow the bank to lend their savings to investors that it considers appropriate. This intermediary role is key to the success of any economy, allowing the channeling of large amounts of savings into productive investments. In fact, the phenomenon of economic cycles rises when the link between saving and investment is lost. Now, if the bank can only lend what others have saved before, how is it possible that this link breaks? Lo que pasa es que pronto los depositarios, es decir, los banqueros, se vieron tentados para incumplir digamos, las obligaciones tradicionales que los principios generales del derecho exigen en el caso del depósito. Y viendo que ese dinero estaba ahí ocioso, dijeron, ¿por qué no nos apropiamos de él si no hacemos ningún daño a nadie y lo utilizamos en nuestros negocios particulares? Sobre todo teniendo en cuenta que muy de vez en cuando el propietario original va a venir a demandar que se le devuelva el dinero que depositó. Y entonces surge lo que se conoce con el nombre de la banca con reserva fraccionaria, que es aquella que solo aguarda en su caja una fracción del dinero de verdad que se le ha depositado. At the heart of it all, the big macroeconomic problem that we have is that banks are allowed to lend money into existence, to do it without any real practical limit, and that's created all this discoordination and the crisis and the collapse. So there's an enormous amount of suffering and injustice has been created by these banking institutions. I think it's one of the biggest moral questions of our time.
For centuries, banks, due to political interest, have enjoyed the legal privilege of so-called fractional reserves, enabling them to lend their clients money while also having the obligation to return it immediately when demanded. Thus, the bank breaks the link between savings and investment, favoring this privilege in order to lend the money of each of its depositors whether they want this or not, artificially expanding credit or its equivalent, creating new money. When a person deposits 10,000 euros in the bank, rather than safekeeping it all, the bank is only legally obligated to keep 2% and is able to lend the rest to another client. This client will use it to, say, buy a car. Thus, the seller of the car will deposit this money in another bank, which in turn will only keep 2% and will lend the remaining 98% in a process that can be repeated as many as 50 times. In this case, with an initial base of 10,000 euros cash, a supply of 500,000 euros could be created. At the Cobden Center survey, we commissioned a reputable polling company to survey 2,000 people, and I believe it might even be as high as 74% think that the money that they deposit in a bank is theirs. When of course the legal relationship is you deposit the money, you lend the money. That's an effective another word for saying you lend the money to the bank, and the bank physically then owes you a debt obligation back. Si cogemos las estadísticas de la oferta monetaria en los países más avanzados, tan solo está plasmado en dinero en efectivo, hoy en día, por ejemplo, en euros, dólares, billetes de euros, dólares o moneda fraccionaria, en torno al 10% o menos del 10% de la masa monetaria. Las otras 9 décimas partes son precisamente esos apuntes contables en los libros de los contables de los bancos, en el pasivo de los bancos. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, ¿dónde está el dinero? ¿Qué ha desaparecido? No, es que es un dinero virtual, que con la misma facilidad que se crea, simplemente haciendo un apunte contable, desaparece. Now, just remember that this thing isn't as black as it appears. I have some news for you, folks. I was just talking to old man Potter, and he's guaranteed cash payments to the bank. The bank's going to reopen next week. But, George, I got my money here. Did he guarantee this place? Well, no, Charlie. I didn't even ask him. We don't need Potter over here. Then I'll take mine now. No, but you're thinking of this place all wrong, as if I had the money back in a safe. The money's not here. Well, your money's in Joe's house. That's right next to yours. And in the Kennedy house, and Mrs. Maitland's house, and 100 others. La reserva fraccionaria era el esquema que utilizaban los bancos comerciales por excelencia, para expandir el crédito de manera insostenible. Eso, desde el siglo XIX, cuando teníamos patrón oro, cuando el negocio bancario no estaba tan desarrollado como hoy, pues ha evolucionado bastante. Se sigue practicando, desde luego, porque los bancos que conocemos a pie de calle, los bancos comerciales, pues es su negocio fundamental más importante, pero ha habido innovaciones que están muy relacionadas con esto, que se basan en el mismo esquema de endeudarse a corto plazo e invertir a largo, que lo realizan otro tipo de bancos, por ejemplo los bancos de inversión. ¿Qué hacían los bancos de inversión antes de que desaparecieran todos en Estados Unidos? Pues algo muy parecido a lo que hacían los comerciales en el siglo XIX con la reserva fraccionaria. Emitían deuda a muy corto plazo, las llamadas operaciones repo. Yo emito deuda a unas horas, a un día, a una semana, y con el dinero que conseguían a partir de esa deuda la invertían en titulizaciones hipotecarias que obviamente vencían a 30 años. Con lo cual, ellos tenían que devolver el dinero cada día, cada semana, cada hora, pero el dinero ellos propiamente no lo recuperaban hasta dentro de 30 años. Con lo cual, ¿su estrategia cuál era? Bueno, pues me voy a ir refinanciando continuamente en el mercado. Si me vence a un día mi deuda, pues ese día digo, oye, ¿me prestáis a otro día? Y así pues voy encadenando hasta que o bien cobre la hipoteca o bien le venda a otro señor la hipoteca a un mayor precio, la titulización hipotecaria a un mayor precio al que la he comprado. Entonces, es básicamente el mismo esquema de funcionamiento, endeudarse a muy corto plazo e invertir a muy largo plazo. Although we cannot establish a clear point in history from which the fraud began to take shape,
It is true that a good precedent was set in 1844, when England, tired of the continuing cycles of bubbles and recessions, demanded through the Peel Act a reserve ratio of 100% of true money, which at that point was gold, relative to the issuance of paper money. The problem is that lawmakers forgot to also include the prohibition of issuing unbacked deposits, so banks, without having to issue paper money, were able to continue to create new money through simple accounting entries in their books. Claro, esto hizo que los ciclos continuaran, las burbujas continuaran. Las burbujas, resultado de la creación de préstamos sin respaldo de ahorro real, que terminaban en última instancia en una crisis financiera cuando la gente se daba cuenta de que todo era artificial, ¿no? Entonces, se pone de manifiesto que cada un número regular de años, los banqueros privados, cuando vienen las crisis financieras, son insolventes porque no tienen el dinero en efectivo, en oro, necesario para devolver todos los depósitos que han creado. Y entonces, ineludiblemente, es necesario crear un prestamista de última instancia que les salve de los apuros cada vez que vienen mal dadas. Claro, para poder salvar a los banqueros privados cada vez que viene una crisis financiera, es necesario que este banco principal, prestamista de última instancia, sea capaz de generar de la nada toda la liquidez necesaria para tapar los agujeros de los bancos privados. Y eso no se puede hacer con oro, porque no se puede crear de la nada oro. La tan ansiada piedra filosofal que buscaban los gobernantes medievales, pues no se encontró nunca. Entonces no hay más remedio que eliminar el oro como, digamos, patrón monetario y sustituirlo por un sistema monetario puramente papel, es decir, lo que se conoce con el nombre de las leyes de curso legal o forzoso. El Banco Central es una especie de negocio o de relación entre el poder político y una parte del sistema financiero. Originalmente, los bancos centrales eran privados. Entablaron una relación con el gobierno, de tal manera que el gobierno les decía, te otorgo el monopolio de la emisión de moneda, que es un negocio extraordinario, y a cambio, tú me financias. Luego vemos cómo el error de la ley de Peel lleva, por un lado, a la aparición del prestamista de última instancia, el Banco Central, y por otro lado, a la eliminación paulatina del oro y a su sustitución por un sistema puramente fiduciario tipo papel, en este caso, libras de papel. Whereas in 1971, the Bretton Woods system folded completely with the closing of the gold window by the Nixon administration in the US, leading us into a world of global paper currencies, where every currency in the world is confidence-based as opposed to being physically backed. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. In conclusion, the current financial system, based on the creation of central banks, the replacement of real money for paper bills, and the legal privilege given to private banks so they could handle at will the savings of theirs, is the key reason why political powers continue at the expense of their own survival, causing both economic crises and their dramatic consequences. Los gobiernos quieren gastar. Y impuestos no son muy populares, porque la gente ve claramente que el gasto del gobierno tiene un coste, que son los impuestos que le quitan el dinero. Entonces, otra forma de financiar los gastos es por la producción de nuevo dinero. Entonces, el gobierno gasta más que recibe en impuestos, por la diferencia imprime bonos estatales. Luego el sistema financiero, los bancos, compran una gran parte de estos bonos. Y luego el Banco Central compra estos bonos. En los Estados Unidos los compra directamente o en la Unión Europea, en la zona euro, lo acepta estos bonos como colateral para nuevos préstamos a los bancos. Entonces los bancos reciben nuevo dinero que pueden expandir el crédito y los precios suben. Entonces la gente paga también para los gastos públicos, pero paga
por la inflación y no lo relaciona a esto. Entonces más popular, porque si tú subes impuestos, los votantes te van a castigar probablemente, pero con el déficit público, que se financia con la monetización y la inflación, la gente no te castiga o no te castiga tanto. Tenías razón, tío Gilito, ganar dinero es muy divertido y está chupado con el duplicacharro multichisme. Casi tan chupado como gastarlo. ¡Oh, no! No me digáis que habéis gastado dinero duplicado. Claro, ¿qué tiene de malo? ¡Que si sigue duplicando se podría hundir la economía! ¿Por qué dice eso? ¿Es que no lo veis? Si todos lo tienen, perderá valor, los precios subirán y todo el mundo querrá tener más y más dinero. ¡Será el caos! $10,000, precio exacto. Hoy no llevo cambio. La inflación, la gente no la percibe como impuesto, la percibe como una política monetaria más, como una herramienta más para solucionar determinados problemas en determinadas circunstancias, y la realidad es que empobrece a todos los habitantes por igual, porque lo que hace es mermar la capacidad adquisitiva. Mermar la capacidad adquisitiva de un pobre, una persona que tiene una renta baja, no es lo mismo que mermarla de un rico, un señor que tiene una renta alta. Entonces es mucho más grave o descansa mucho más sobre los hombros de los pobres. In practice, the signal that causes the onset of the business cycle is the lowering of interest rates. When interest rates fall, entrepreneurs rush to start new businesses that appear to be profitable. This is true when interest rates fall from natural causes, such as from people's increased real savings. The problem is when the fall in interest rates is caused by manipulation from central banks and governments, thus leading entrepreneurs to make fatal mistakes in a massive way. It is true that in principle there will be an economic boom. Unemployment will drastically decrease, wages will grow, stocks will go up, investments will increase in value, and thus the hopes of people who will believe they may finally live a better lifestyle. However, sooner or later, everything ends up being revealed as a big lie. It turns out that since the initial drop in interest rates was artificial, projects undertaken by entrepreneurs, including all of their apparent benefits, are disastrous. Disastrous for both people and for the banks themselves, who, using their legal privilege, not only will have borrowed money from those who did not want to lend it, but will have given it to people who will now be unable to generate sufficient profits to pay it back, and thus also have invested in assets with an inflated value that is about to fall. Thus, once interest rates stop rising, the bank will endure debt repayment problems that may not even be resolved, leaving the bank with the defaulter's assets, whose value is lower, all leading to a dramatic situation that even the central banks cannot fix. The only solution will then be the economic recession, a process that will have to purge every one of the errors caused by the painful and self-serving relationship between the central banks and governments. ¿Y quién paga todo esto? Pues los usuarios de la moneda. En este sentido, es un gran fraude, porque ni siquiera eso se vota en el Parlamento. Yo creo que después de la crisis financiera y de todas las consecuencias tan terribles sobre la economía real y las diferentes recesiones y todavía lo que nos queda por ver, uno de los mensajes que se ha lanzado es la culpa es de los mercados financieros, la culpa es del sistema financiero, pero la verdad es que es un sistema montado sobre dos pilares, ¿no? El sistema financiero por un lado, pero los gobiernos por otro. Es decir, hay un acuerdo por debajo de la mesa que todo el mundo sabe y que todo el mundo participa en él. No la población, pero sí los agentes, los principales actores del sistema, y es un fraude para el resto de la población. La clave del sistema es que se trata de una especie de fraude legal, algo parecido a lo que es la seguridad social, que también es un fraude, pero es dentro de la ley. El sistema monetario es un sistema legal, tiene todos los plácemes de las constituciones y las leyes. Dentro de ese sistema es donde se generan unos procesos especulativos de burbuja y finalmente de crisis. Thank you.
difícil ponerle una fecha a la crisis, pero si estamos de acuerdo de que la crisis tiene que haber venido del periodo de expansión anterior, probablemente podemos encontrar la raíz de la crisis en torno a la caída de las Torres Gemelas, digamos, para buscarle una fecha. To find the origins of the Great Recession, we must go back to the late 1990s, when we were immersed in the so-called dot-com bubble provoked by the same causes as the current recession. The US stock market reached its highest level in history, and technology companies promised unprecedented profits, but it was all an illusion. Alan Greenspan, then chairman of the Federal Reserve, decided to break that bubble before its consequences were irreversible, and did it in the same way that he had caused it, by manipulating interest rates. However, his plans were suddenly altered by the terrorist attacks of September the 11th. Greenspan's measures neither helped to overcome the trauma nor facilitated the rapid financing the US government needed to start its new military adventure. You feel that your ideology pushed you to make decisions that you wish you had not made. Well, remember that what an ideology is a conceptual framework with the way people deal with reality. Everyone has one. You have to exist, you need an ideology. The question is whether it is accurate or not. And what I'm saying to you is, yes, I found a flaw. I don't know how significant or permanent it is, but I've been very distressed by that fact. Whether or not it was due to this profound intellectual error, interest rates were again manipulated by both the Federal Reserve and European Central Bank, flooding the market with new money. Si los bancos, este dinero de nueva creación en forma de depósitos, que crean de la nada entregando una chequera, lo gastaran en bienes y servicios de consumo, hombre, esto distorsionaría, pero sería relativamente inocuo. Solo afectaría o impactaría en el precio de esos bienes y servicios de consumo. El problema gravísimo es que el dinero de nueva creación lo prestan. Lo que leemos tantas veces en la prensa, de que hace falta que se abra el grifo del crédito. Yo cada vez que oigo eso me pongo nerviosísimo. Lo prestan como si el ahorro de la sociedad real hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no tiene por qué haber sucedido. Entonces, si lo prestan, lo que están haciendo es poniendo a disposición de los empresarios capacidad de pago y enviándoles el mensaje o la señal de que deben de emprender procesos de inversión que deben de madurar en un futuro más lejano. Por ejemplo, el millón de viviendas que se han construido en nuestro país en la época de la burbuja, etc. Como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado. Cuando de hecho tal cosa no ha sucedido. Los agentes económicos, las economías domésticas han seguido consumiendo al mismo ritmo que antes, incluso más. Y toda la financiación de esos préstamos ha sido nada más dinero de nueva creación, esos depósitos de nueva creación. Este es el proceso que los economistas austriacos llaman de expansión crediticia artificial, basada en la creación de dinero que hace posible el actual sistema bancario que opera con reserva fraccionaria, precisamente por este error cometido en la ley de Peel. Lo que hace bajar los tipos de interés y mantenerlos bajos durante mucho tiempo es atraer capital a las partes de la economía que tienen peor rendimiento, porque el retorno exigido se hace mayor simplemente por la parte de los intereses. Entonces, el sector inmobiliario es muy atractivo. Ya habíamos previamente explotado casi todas las burbujas en todos los sectores. En los años 80 tuvimos la burbuja en los bonos basura, en los junk bonds. En la década de los 90 la burbuja de las .com, con una mini burbuja inmobiliaria a principios de los 90 y posteriormente pues una burbuja en el sector inmobiliario. Creo que era The Onion que decía que la economía estadounidense busca una nueva burbuja para salir de la recesión de la burbuja anterior, ¿no? Pues algo así. As the manipulation from governments and their central banks advanced, it seemed that the secret of prosperity had been found once again. People's hopes began to grow, wages rose, profits from businesses increased, stocks rose, the real estate sector in particular seemed to be growing indefinitely, and banks, like many entrepreneurs, saw a huge business opportunity.
An opportunity in this case that seemed even greater by the legal privilege to be able to freely use their depositors' money, which led them to lend to people who clearly would be unable to pay their debts. Las hipotecas llamadas subprime son nada más que un ejemplo de lo que sucede cuando el crédito se expande de manera desordenada, muy por encima de lo que son los ahorros de la gente. Esto es simplemente cuando hay crédito fácil. Cuando hay crédito fácil, se rebajan los requisitos para conceder créditos. Y al final lo que pasó es que simplemente se daban créditos a cualquiera. No era necesario que uno demostrara tener ningún aval. Apart from the reasons already explained, banks began to finance themselves by selling loans, called securitizations, that they had granted. Basically, once a bank had granted, for example, 100 mortgages in the US, the bank could round them up and sell them to any investor who is interested in the profitability that could be attained, whether it be a Swiss pension fund or a Japanese bank. In this way, the American bank recovered its investment immediately and was able to embark on new loans, which in turn would later be sold again to start the process all over. As a consequence, when the crisis later broke out in the US, its effects would be felt worldwide. Thanks to government intervention, the names of these banks who made this their main business activity would soon appear daily on the front pages of every newspaper. Pensaban que la burbuja iba a continuar. Entonces, casi daba igual si la gente no pudo pagar su hipoteca, aunque el riesgo estaba muy alto, que no iban a pagar, porque al final el banco entonces recibe la casa. Y como la casa sigue creciendo en valor, pues se quedan con la casa y luego la vendan con beneficio, ¿no? Es decir, pensaban que la burbuja iba a continuar. Y eso pensaba incluso Bernanke, que dijo que nunca había un periodo de tiempo en los Estados Unidos donde en todos los Estados Unidos bajaban el precio de las casas. Es decir, todos estaban en esta burbuja que iba a continuar. What I think is more likely is that house prices will slow, maybe stabilize, might slow consumption spending a bit. I don't think it's going to drive the economy too far from its full employment path, though. These false economic perspectives were not the only thing that encouraged banks to continue these practices that turned out to be detrimental for them. As if their legal privileges weren't enough, governments put in a great effort to make sure their activities didn't decline. A clear example was the work carried out by mortgage companies Freddie Mac and Fannie Mae, who basically devoted their efforts to the task of acquiring lucrative securitized mortgages that banks had already sold, repackaging and reselling them, knowing that if they ever went bankrupt, they had the implicit backing of the US government, who would take over its debt, like they eventually did. However, until then, the activity continued so that banks could count on new money restarting the process, securitizing not only mortgages, but consumer loans to students, the purchase of cars, and enlarging the bubble even more, expanding to other businesses, among them financial insurers and credit rating agencies. Las agencias de calificación básicamente se dedicaban a cuando los bancos titulizaban o emitían deuda para financiarse ellos mismos, decían, bueno, esta titulización o esta deuda es de esta calidad, de muy buena calidad, por ejemplo, y por eso cobraban. Y luego las agencias aseguradoras lo que hacían era asegurar, como su nombre indica, que si quebraba o si se impagaba, mejor dicho, esa deuda, ellas responderían a través de un instrumento financiero llamado CDS, ¿no? Seguro contra riesgo de impago. Al principio todo iba muy bien. ¿Por qué? Las aseguradoras mismo pues iban asegurando, y como nadie impagaba, pues cobraban por la prima del seguro, pero no desembolsaban nada. Y luego las agencias de calificación, porque normativamente, por regulación, era obligatorio pasar por ellas. Over time, as the manipulation from central banks and governments shifted the focus of attention to specific activities such as real estate, it wasn't long before there was a lack of investment in other sectors of the economy, such as raw materials, vital to the completion of construction projects. This lack of investment led to a strong rise in prices that the beneficiaries of the credit expansion unsuccessfully tried to pass on to consumers, ultimately causing the closure of many firms and consequent layoffs. Si tú repercutes
aumentos de costes en toda la economía a los consumidores se les acaba la renta. Entonces, tú tienes que, como consumidor, tienes que empezar a discriminar. Me han subido un 20% la gasolina y me han subido la comida un 30%. Pues si te elevan el precio de los alimentos un 30% y el de la gasolina un 20%, o al revés, vamos, tú tienes que elegir, ¿viajo menos o como otro tipo de productos más baratos? Y al elegir, pues estás quitándoles demanda a unos y dándosela, o manteniéndosela, mejor dicho, a otros. Faced with this situation, Greenspan cautiously began raising the interest rates that he had previously lowered, with the consequences that we already know. But the damage was done. Due to the artificial boom, the most inflated sectors from previous years began to contract, unable to cope with the rising prices of raw materials. Businesses began to fail, especially during 2007, leaving people unemployed and facing huge debts. Subprime defaults soared, which quickly dragged down the investors around the world who had acquired these mortgages. The massive manipulation by governments and central banks was now evident, and with it the huge volume of investment errors that they had caused. Lehman Brothers suffering a spectacular around the world, mortgage both Asian crisis and European has now taken down $67 Asia's biggest stock names, the most storied names. En la época de la burbuja todo el mundo está encantado y nadie se atreve a parar la fiesta. W tym krótkim okresie, jak już powiedzieliśmy, następuje krach. Ludzie się budzą pewnego dnia z taką informacją, że to wszystko była iluzja, że nieprawda, że na krótką metę przez jakiś czas można tak żyć na kredyt, ale później ktoś za to musi zapłacić. Ostatecznie okazuje się, że to oni sami muszą zapłacić. As the securitizations and other debts were of low quality and defaulting, investors became more anxious to get rid of them. In the summer of 2007, when warning signs that something serious was happening first appeared, central banks, in a panic, embarked on a suicidal headlong rush by injecting even more money into the banks to generate confidence. The Federal Reserve, with Bernanke at the helm, went even further by reducing interest rates from 5.25% to 2% in just 8 months, trying to fix the problem the same way that it had been created. As expected, the situation became even more serious with inflation increasing, especially in the foreign exchange market and, above all, in the raw materials markets. The combination of unemployment, reduced purchasing power, state regulations, and especially the continued adjustment of production structure that still had not been completed, caused bank defaults to continue to grow until mid-2008, when there was the first high-profile bankruptcy of the US banking system. Cuando Bear Stearns cayó, mucha gente de repente se dio cuenta que Bear Stearns tenía 35 mil millones de exposición a créditos de baja calidad en dos fondos particulares que tenía. Eso no lo sabía prácticamente nadie. Lo sabían y lo habían dicho y lo estaban diciendo una y otra vez inversores que estaban constantemente hablando del riesgo de la burbuja. El problema de Bear Stearns, ¿cuál fue? Pues que empezaron a ver los inversores que su cartera de titulizaciones era de mala calidad. Tenía un impago, una ratio de impago muy grande. Entonces, claro, tú como inversor te planteabas, ¿debo refinanciar a Bear Stearns si sus inversiones tienen un agujero muy grande, si hay un riesgo de impago muy grande? Porque en cualquier momento, si yo le refinancio, me puede dejar de pagar a mí porque no se va a cobrar de las hipotecas. Entonces, empezó a cundir un lógico nerviosismo, la gente le dejó de prestar, como Bear Stearns no tenía prácticamente líquido, activos líquidos, la tesorería en 3 días le desapareció y dijo, ¿ahora qué hago? Bear Stearns fue el mini shock, porque Bear Stearns por lo menos se generó con una manera abierta en el mercado. El gobierno apoyó ligeramente a Bear Stearns, pero JP Morgan compró los activos. Fue una quiebra ordenada. El problema fue Lehman.
Soon after, as rumors about the solvency of Freddie Mac and Fannie Mae began to spread, the US government announced that if necessary, it would rescue them. Despite the apparent calm these statements generated, in the first week of September 2008, the failure of both companies became clear, and the government opted to invest $200 billion in them. Why do you feel so compelled to do this? And in the end, could this cost several hundred billion dollars? Harry, these companies are so big and so interwoven into the financial markets and our financial system, we had no choice. All of it was in vain. Just a week later, along with the announcement that Merrill Lynch was sold at a bargain price, there was the largest bankruptcy in history. Todos los bancos tenían deuda o titulizaciones garantizadas por Freddie Mac y Fannie Mae. Entonces, si los bancos de inversión habían invertido en esto y estos activos ya empezaban a ser de mala calidad porque estaban rescatadas, ¿qué pasaba con esos bancos? Y ahí, pues, a Lehman Brothers le pasó algo muy parecido a Bear Stearns en marzo. El problema para mí empezó realmente con Lehman, que fue cuando se empezó a constatar de manera evidente que los estados decidían quién se rescata, quién sobrevive y quién no. There's no public money for a bailout of Lehman Brothers. And even if the money were accessible, there would be no political will. Political will? Was it political will to bail out Fannie and Freddie? Things were different then. 5 days ago. Se le cortó la financiación en el mercado, no pudo refinanciarse. Pero tampoco, y no está claro por qué, no quiso acudir a la Reserva Federal. Lo que se intentó fue que algún grupo extranjero lo comprara. ¿Qué pasa? Que lo quisieron comprar a un descuento tan grande que el propio CEO de Lehman Brothers dijo que era inaceptable. Y él jugó la baza de, pues, si no me dais mejores condiciones, quiebro. Él debía considerar que era una amenaza muy creíble. ¿Por qué? Porque era un banco too big to fail, ¿no? Era un banco que no se podía permitir que quebrara. Y ahí se permitió que quebrara. Y al quebrar, pues, digamos que todo el castillo de naipes de expectativas sobre el que se había construido el sistema financiero mundial, que los bancos nunca iban a quebrar, pues se vino abajo. Se introduce tal nivel de incertidumbre en el mercado sobre los activos que estos bancos tienen, que estos bancos, ellos mismos, dejan de prestarse entre ellos. Luego también la agencia aseguradora AIG, como se empezaron a multiplicar los impagos y tenía tantos seguros contra impagos, pues también empezó a recibir un montón de reclamaciones de reponme el capital y no podía hacer frente a ello, con lo cual fue otra que tuvo que ser rescatada porque si no habría quebrado y se consideraba inaceptable que quebrara. Al final, ¿qué sucedió? Bueno, pues la Reserva Federal sostuvo el crédito a corto plazo, solo prestaba a corto plazo la Reserva Federal, no como luego, que se ha puesto a comprar activos a 30 años, que eso es una barbaridad, y bueno, aguantó el sistema. Y luego, el gobierno de Estados Unidos, por otro lado, lo que hizo fue recapitalizar los bancos con dinero público, que no es ni mucho menos la opción preferible, pero tampoco fue, pues, un disparate absoluto, porque en Estados Unidos, afortunadamente, el activo de los bancos tenía partes muy malas, pero también tenía partes relativamente aceptables, con lo cual, a los pocos meses del rescate pudieron devolver todo el dinero. Ya digo, no fue la mejor opción, habría habido otras opciones mejores, pero no fue el disparate como se pudo hacer en otros países, como Islandia, que quiso rescatar todo su sistema bancario sin tener ninguna posibilidad real para ello. A pesar de todas las intervenciones estatales, la economía
es un proceso poderosísimo constituido por millones de seres humanos que cada día se levantan tratando de salvar de la quema lo que pueden, de encontrar los proyectos de inversión rentables, pues que al final la economía termina reestructurándose, porque ya se han cortado, ya se han cerrado esos centenares de miles de empresas que no eran rentables. Es cierto que hay mucho desempleo, pero está ahí latente para volverse a recolocar, si es que lo permite la intervención del Estado y la rigidez del mercado laboral desaparece en los proyectos de inversión que sí que sean sostenibles. Luego, la recesión es ya el comienzo de la recuperación. Uno de los aspectos más interesantes de la crisis es cómo las diferencias políticas, que al parecer eran abismales antes de la crisis, después de la crisis desaparecen. Y todos los gobiernos del mundo han salido a expandir la oferta monetaria con rescates bancarios, a subir los impuestos, a subir el gasto público, todos. Las políticas gubernamentales contra la crisis tuvieron dos fases claramente diferenciadas. La primera, que se correspondería con el cuarto trimestre de 2008, fue el rescate o estabilización del sector financiero, ni siquiera de la economía financiera, sino del sector financiero. Probablemente dentro de la retórica de la crisis, de las expresiones más desafortunadas, es la expresión rescate. ¿Por qué? Y porque carece de connotaciones peyorativas. ¿Quién va a estar en contra de un rescate? Parece que un rescate necesariamente es bueno. Y ahí esto es un grave error, puesto que hay bancos, entidades que no deberían haber sido rescatadas. Bancos que en un sistema más, un poquito más cercano a algo que podemos denominar un mercado libre, pues no podrían haber crecido hasta determinada cantidad. Y desde luego no tienen por qué haber sido rescatados con dinero público, que es lo que ha pasado en casi todo el mundo. La manera correcta de haber hecho esto, y que no habría costado ni un solo euro y además, o dólares, y además se habrían asignado exactamente las pérdidas a los responsables de ello. Bueno, lo primero, los bancos que sean insolventes, los accionistas lo pierden todo. Es de sentido común. Una empresa que está quebrada es una empresa que pierde, cuyos accionistas lo pierden todo, por definición. Luego, como tenemos un exceso de deuda sobre el activo, de pasivo sobre activo, que así se define la quiebra, sería cuestión de convertir una parte de esos pasivos en fondos propios. Esta operación se conoce como capitalización de deuda y también es bastante recurrente en el sector privado empresarial distinto del financiero. De manera que, por ejemplo, los acreedores de deuda subordinada, que es una deuda basura básicamente, se convierten en accionistas. No cobran el dinero, porque obviamente el banco está quebrado, no cobran nada, o no cobran en dinero, sino que cobran en acciones. Luego, si ni siquiera con los deudores subordinados conseguimos reflotar el banco, pues ya vamos escalando un poco, ¿no? Pasamos a los acreedores a más largo plazo, a los acreedores que han comprado otros instrumentos de riesgo, etc. Lo último que habría que tocar serían los depósitos a la vista, porque claramente quien ha metido dinero en un depósito a la vista en un banco no es porque esté esperando hacer una inversión especulativa a largo plazo. Por tanto, primero vamos tocando las inversiones por orden de prelación, las inversiones más especulativas y más a largo plazo, y eso lo vamos convirtiendo en accionistas. ¿Resultado? Pues que cuando hayamos convertido una masa mínima de acreedores del banco en accionistas, el banco estará recapitalizado. Si hay pérdidas, por ejemplo, si las acciones caen mucho de precio por debajo de lo que esperaban cobrar los acreedores, pues lo siento mucho, pero usted invirtió en el banco a riesgo y se ha arriesgado a perder dinero. No habría que haber metido ni un solo euro o dólar del contribuyente. Y tampoco es que sea una conversión tan exagerada de deuda. Para que nos hagamos una idea, la mayoría de bancos estadounidenses, convirtiendo menos del 5% de todos sus pasivos, estaban recapitalizados automáticamente. Quite on the contrary, the countries chose to play with taxpayer money and rescue the banks. The most outrageous case of this was the creation of a so-called bad bank, as in Ireland. Using this formula, the public sector chose to buy all the toxic assets from banks at inflated prices, so that the investment would never be recovered. Another way which was put into practice in the US was to make the state a shareholder of the banks, with the risky intent of recovering its investment when the situation normalized.
In both cases, the privileged position of banks was demonstrated, and citizens had to endure how their money was used to save some insolvent companies that, on top of everything, could continue paying dividends and giving bonuses to their executives as if nothing had happened. Una vez se consiguió la estabilización del sistema financiero, se pensó que lo único que hacía falta para ya volver a recuperarnos era que la economía real, que había quedado un poco pachucha, pues darle alguna alegría, estimularla un poco. Y eso se intentó a partir de enero-febrero de 2009. Ahí se implementaron una enorme cantidad de planes de estímulo para la economía. En esto consiste el plan español de estímulo de la economía y el empleo, que desde hoy vamos a llamar Plan E. ¿Qué sucedió? Pues que claro, ¿quién compró esa deuda pública durante años? El sistema bancario. Cuando se empieza el proceso de endeudamiento de los estados, se continúa con el proceso del endeudamiento de los bancos. Y ese ha sido, es difícil decir quién fue primero, la gallina o el huevo, pero lo que sí es fácil es decir que lo que hemos tenido ha sido un proceso en el que los dos estaban participando del mismo problema e impulsando el mismo problema a la vez. La estabilización y el rescate del sistema financiero, que como digo, tenía su parte de lógica, que habían acometido a finales de 2008, se truncó en 2010 y sobre todo en 2011. ¿Por qué? Porque contaminaron todo el balance de los bancos y lo contaminaron con activos tóxicos, esta vez no hipotecarios, sino de deuda pública. Y ese es, para mí, el mayor riesgo de la política actual. Que en vez de atacar un problema de deuda como se debe atacar, que es reduciendo la deuda, se está atacando un problema de deuda con más deuda. Si suponemos que no se podrían haber corregido las cosas antes, o sea, si damos por supuesto que la historia anterior es inevitable y nos encontramos con el estallido de la crisis, ahí había que hacer abordar diferentes soluciones. Una es la apertura de los mercados. Es importante que cuando la economía cae, cuando se restringe la actividad económica, la economía sea muy flexible para que los agentes puedan cambiar rápidamente de actividad. Cuando perciben que un sector está muy inflado, como por ejemplo sucedió con la construcción o con la banca, puedan rápidamente cambiarse de sitio. Para eso hay que cambiar la legislación laboral, hay que abrir los mercados de todo tipo. Eso es un campo. El otro campo es el campo de la hacienda. Y ahí lo que habría que haber hecho es bajar el gasto público, bajar los impuestos y bajar la deuda pública. Los gobiernos hicieron estas tres cosas al revés. Subieron los impuestos, subieron el gasto y subieron la deuda pública. Y el tercer campo es el campo bancario, claro. Intentar reformar el sistema ajustándolo de tal manera que esa capacidad natural dentro de este sistema que tiene para crear burbujas se vea un poquito mitigada en el futuro. Pues la verdad es que yo soy de las personas cándidas que en un principio pensó que aquello era de alguna manera un movimiento de rebelión o por lo menos de expresión de descontento de la sociedad civil, y eso me habría parecido bueno, me parecía bueno en ese momento. Está muy bien salir a la calle y decir nos estáis tomando el pelo, pero hay que ser consecuente y no dejarse embaucar por las fuerzas políticas que te van a seguir prometiendo el oro y el moro, ¿no? More serious than people's economic ignorance is that the most dangerous ideas, those that have led us all to suffer deep recession, are precisely those which abound among the supposed intellectual world. The evil seed planted years ago by Keynes thrives on through the ideas of famous economists such as Greg Mankiw, who in the end condemned savings and encouraged consumption, even proposing the elimination of all currency by a lottery, with the serial numbers to be retired selected by a raffle. Paul Krugman, the economist who, true to his ideals, in 2001 advised creating the housing bubble, and that, after it burst, and far from acknowledging his mistakes, has gone even further, praising things like the Iraq War or the invention of an alien invasion as means to exit the crisis. If we discovered
that space aliens were planning to attack, and we needed a massive buildup to counter the space alien threat. And really, inflation and budget deficits took secondary place to that. This slump would be over in 18 months. Fueron muchos los economistas que, utilizando la ciencia económica dominante y mayoritaria, decían que no había ningún problema. They tell us that we should have more credit. More credit is the thing that got us into the problem in the first place. They should tell us we should have more spending. More spending was government spending was the thing that got us into the trouble. They tell us we should have more regulation, and it's all various different flavors of regulation. It doesn't really necessarily matter what it is. It's just more of it, and you know, all these things have failed. Absolutely failed. Por tanto, si ha fracasado toda la ciencia económica que prescribía soluciones y que no anticipaba problemas, es porque hay una crisis de paradigma que hay que aportar e incorporar nuevas ideas que reemplacen a las viejas que se han demostrado fallidas. Jednym słowem, Austriacy ukazują przykrą prawdę. Są takim posłańcem, którego lepiej uciszyć, a jeśli już nawet nie wyeliminować z gry, to po prostu lepiej uciszyć, bo oni psują dobrą zabawę. Dobrą zabawę przede wszystkim rządom, prawda, które jakoś sobie poradzą zawsze. Recuerdo que Hayek me dijo a mí en una entrevista que Keynes era un hombre muy inteligente, pero no era un buen economista. Y la verdad que si uno analiza sus teorías, ve que son bastante deficientes, y así lo han hecho pues varias escuelas de pensamiento. Pero tenía una virtud Keynes, que es que conectaba con lo que podríamos llamar el pensamiento único. El pensamiento convencional, la corrección política, que es que los mercados no funcionan, que la gente libre se equivoca y que por lo tanto es mejor que el Estado venga e intervenga en esas decisiones e imponga a él un marco económico diferente. But Keynes might not have approved of the Keynesianism which came to dominate policy. Well, sure, in fact, I can positively say so. The very last time I saw him, about 6 weeks before his death, I was meeting him as I was still having dining rights at King's College, and I was here for a weekend, and talked to him after dinner and asked him whether he wasn't alarmed for what his pupils, naming two, I won't name now, were doing, agitating for more expansion. But in fact, the danger clearly was inflation. He completely reasoned me and assured me my theory was frightfully important in the 1930s with the question of combating deflation. Trust me, if inflation ever becomes a danger, I'm going to turn public opinion around like this. 6 weeks he was later he was dead and couldn't do it. I think he would have been fighting the inflationary policy. Before all of this, Keynes ridiculed the criticism from economists such as Hayek on the matter of inflationary policies being ruinous in the long term. In his famous response, he mocked them, stating that, in the long run, we are all dead. But now Keynes is dead, and we are alive, living his long term. The ideas advocated by the Austrian School of Economics once again have been confirmed by reality. And only by addressing their recommendations will we be able to not fall back again into the same mistakes that have generated the Great Recession. Para evitar la repetición de ciclos recurrentes de auge, crisis financiera y recesión que vienen asolando la economía de mercado desde hace 200 años, sería preciso rediseñar el sistema financiero y bancario a nivel mundial y hacerlo compatible con las exigencias de una economía de mercado, de un sistema capitalista, que se basa en el cumplimiento estricto de los derechos de propiedad. Y esto implicaría tres reformas. En primer lugar, completar la ley de Peel allí donde quedó incompleta. Es decir, exigir también el coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes. Cuando digo equivalentes, es porque la banca también vende muchos depósitos supuestamente a plazo, pero que en realidad te dicen sotoboche que los puedes retirar sin penalidad cuando quieras. Eso también son depósitos a la vista. Y es para mí un motivo de gran satisfacción que hace escasamente un año, en octubre o en septiembre del 2010, dos diputados Tory presentaron un proyecto de ley en esta misma línea y además me citaron en el Parlamento Británico. Perhaps instead we should now begin to listen to those economists
who saw the credit glut that preceded the crash as the problem. The Cobden Center, the von Mises Institute, Herta de Soto, they all grasped that it was the overproduction of bogus candy floss credit before the crunch that gave rise to the credit crunch. It's time to take seriously their ideas on honest money and sound banking. Now, the Keynesian monetarist economists might recoil in horror at the idea. Their orthodoxy holds that without these legal privileges for banks, there would be insufficient credit. The oil that keeps the engine of capitalism working, they say, would dry up. The machine would grind to a halt. Not so. Under my bill, credit would still exist, but it would be credit backed by savings. In other words, it would be credit that could fuel an expansion in economic capacity that was consummate with savings or deferred consumption. It would be, to use the cliche of our day, sustainable. My bill would give account holders legal ownership of their deposits unless they indicated otherwise when opening the account. There would, in other words, henceforth be two categories of bank account: deposit-taking accounts for investment purposes and deposit-taking accounts for storage purposes. With a choice between the new storage accounts and investment accounts, no longer would private individuals find themselves co-opted as unwilling, indeed unaware, investors in madcap deals in credit instruments few of the bank's own boards seem to even understand. It's an amazing thing just how few members of parliament in the UK really understand the monetary system. It's such a fundamental institution in a society based on the division of labour, and yet most members of parliament don't study money. Even members of parliament who are good economists don't usually study the institution of money itself and the real details of the way banking works. La segunda medida esencial sería acabar con el órgano de planificación financiera, es decir, este que hemos denominado Banco Central. Los bancos centrales ya no serían precisos con un coeficiente de caja del 100% como prestamistas de última instancia, ya no habría que proteger a la banca. Si en cualquier caso de pérdida de confianza, cuando fueran los depositantes a por su dinero, siempre estaría allí. Por tanto, ya no sería preciso. Y además, dejarían de actuar de manera perversa como actualmente están actuando cuando pretenden fijar el tipo de interés. Es imposible que acierten el tipo de interés adecuado. Esto es algo que solo de manera espontánea tiene que fijar el mercado. Y mucho menos la oferta monetaria. Sin conocer datos sobre cómo evoluciona la economía y la demanda, es imposible que puedan hacerse con esa información. Conseguiríamos, por tanto, eliminar el último bastión del socialismo que ha quedado después de la caída del muro de Berlín, que son los bancos centrales. Aparte de otros efectos positivos de secundaria importancia, es que los miles de funcionarios de enorme valía que ahora pierden su tiempo en hacer daño a través de sus oficinas, pues pasarían al mercado libre y a producir bienes y servicios de calidad valorados por los consumidores y no como ahora. Luego, la segunda medida sería acabar con los bancos centrales. Y en tercer lugar, la tercera medida responde a la siguiente pregunta: ¿quién se ocuparía de la base monetaria? Y lo que propongo es la reintroducción del patrón oro. Un patrón oro clásico con coeficiente de caja del 100%. El stock mundial de oro ha venido creciendo en torno al 2% al año. Y además tiene la ventaja de que el oro no se puede manipular ni crear al antojo de los gobernantes. El oro supone una especie de corsé que disciplina la acción de todos los agentes que participan en una sociedad y en el mercado. Por eso el oro es una institución esencial, tan importante para el avance de la civilización. I think the average worker would be very much supported by a gold standard, or rather by a disciplined monetary system, because the purchasing power of his money will not be diluted on an annual basis. In other words, he will be able to buy the same amount of goods and services, and potentially even slightly more goods and services on an annual basis. Effectively, what it does is remove the stealth effect of inflating the money supply. Not many generations ago, men and women risked their lives to regain the freedom that had been taken from them. Many died in the attempt. The history of mankind is nothing but a long struggle against oppression. Today, the risk is lower, infinitely lower. But what is at stake is exactly the same. We have seen how individuals have faced many crises throughout history, and all of them have come out with a strengthened political power. How much longer will we continue making the same mistake?
we have a moral obligation to seek out freedom. This is our moment. Completely separating political power from finance is the fundamental step to achieve this. Only in this way will we attain true freedom, and with it, peace and prosperity. It depends on us. Lo único que me temo es que una vez que con grandes dificultades hayamos salido del pozo y la economía ya se haya recuperado y el desempleo se haya absorbido, es que igual que en el pasado se reiniciará el proceso de nueva expansión crediticia, nueva euforia, etapa de burbuja especulativa y de nuevo otra crisis financiera y otra recesión.